Hola, mi nombre es Yeselin y estoy en la oficina de administración, parques, recreación y marina. Y hoy les voy a leer de dónde eres, de por Yamilet Saidi Méndez. ¿De dónde eres? Por Yamilet Saidi Méndez, ilustrado por Jaime Kim. ¿De dónde eres? Preguntan. Tu mamá es de aquí, tu papá es de ahí, dicen. Soy de acá, de este lugar, igual que todos. Los demás, dijo yo. No, ¿de dónde eres? De verdad, insisten. Le pregunté a mi abuelo por qué es el sabe todo. Y igual que yo, tiene un aire de como que no es de aquí. ¿De dónde soy? Abuelo, piensa. Encerrar sus ojos como si estuviera mirando adentro del corazón para encontrar una respuesta. Tú vienes de los pampas, del campo libre y del aire abierto, dice. Vienes del gancho, valiente y fuerte, del río Marón que limpia y alimenta la tierra, que nos da el pan, el grano del pan y la leche de las vacas. Eres de las montañas tan altas que hacen cosquillas en la panza el Señor Cielo. ¿De dónde es el conar de anida de su familia y el jugar medoras en las noches? Pero también eres del mar, cálidos y azules, y algunas veces los guerreros bronce trataron de domar. Y las palmeras elegantes acarician con todos sus dedos. Eres del huracán y del tormento oscuros, y de una rana cuyan cantando llamada a las islas para volver a la casa cuando el sol se va a dormir. De esta tierra donde nuestros ancestros construyeron y un lugar para todos. Ha estado encantados por el color de su piel. Eres de la abuela que buscan a sus nietos y nietas esperando, siempre esperando, de una plaza, sus pañuelos blancos envolvidos en dolor de sus recuerdos. Vienes de la luz, del sol y la luminar de nuestro camino, este mundo, y de la lluvia, de la llave, y limpias nuestros errores. Pero abuelo, les dije de dónde soy de verdad. Abuelo se ríe. ¿Quieres un lugar? Señala a su corazón. Eres de aquí, de mi amor y de los amores de los que existieron antes de nosotros. De allá que soñaron contigo a escuchar una canción bajo la cruz del sur, a leer las palabras de un libro escrito bajo la luz de las estrellas del norte. Tú eres de todos nosotros. ¿Lo soy? Gracias por escuchar nuestra historia por hoy. Si te gustó el video, dale like a nuestro video y deja un comentario abajo. Por favor, suscríbete para el siguiente video y gracias.